against the cold of the night. Search your soul, then reawaken. Muy buenas noches, muchachos, muchachas. Ya está ahí en la sala. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Vamos a empezar con el torneo de fin de año de Super Smash Bros. Y Ultimate, en donde todo el mundo fue invitado, todo el mundo fue convocado y ustedes decidieron quién iba a participar, muchachos. Hubo bastante gente que quiso participar. Desafortunadamente, solamente 16 podían hacerlo. Y los demás quedaban en lista de espera, pero logramos organizarlo. Hay premio, muchachos, hay premio al final.
Y recuerden que al final también voy a hacer el sorteo de la tarjeta de 200 pesos de la eShop. Vamos a ver quién anda aquí en el chat rápido antes de empezar. Rápidamente antes de... déjenme ver. Saludos a el señor X, Darkan, Joe, Hacker You, Saint Jerry, Chisu, el buen Rich, Crimson, Ed. Creo que también anda Sara por allí, Chocorrol, Gustavo. Saludos a todos, Jorge White. Muy bien, muchachos. La manera en que esto procede es que vamos a... Aquí tengo un bracket. Y es más o menos en el orden en el que va a suceder. Las reglas son sencillas. Los primeros encuentros van a ser de 2 vidas, máximo 3 minutos. Eliminación directa, 2 de 3. Y nuestro primer duelo va a ser Retrofons contra el señor Dan DZ. No, señor Gas, no va a haber este Lustre Bracket porque ya no nos da tiempo. Pero muy bien. Primer duelo, déjenme checar rápidamente en el torneo. Dice Fabi que Lil Olwen SB no aparece. Sí, todos los que no aparezcan, señor Fabi, por favor, pónganlos en lista. Meta los de lista de espera. Muy bien. Pues no sé si ya estén listos el señor Fons y Dan. En cuanto ustedes digan, muchachos. Ahí está el señor Fons. No más falta que Dan entre. Hagan sus apuestas, muchachos. ¡Claro que sí! ¿No está Dan por acá? Bueno, es que Dan no sé con qué nombre iba a entrar. Ah. Se canceló la arena porque hubo inactividad. Vamos a ponerla de nuevo, muchachos. Señor Fabi, ¿puede por favor abrir una sala nueva? Y esperemos que en esta ocasión sí entre el señor Dan. Si no, recuerden, muchachos, si no entran a tiempo, se descalifican y gana el otro por defecto. Nada más que el señor Fabi nos confirme la nueva sala y entramos. Ahí anda Dan. Ahorita el señor Fabi nos va a crear una nueva sala, Dan. No te preocupes. Ok, ya la está creando. Ah, le tocó contra Sebas Ultralord. Ah, ok, ok. Ok. Estén atentos, muchachos. Entonces va Retrofons contra Ultralord. Ok, muy bien. 3P6, déjenme la creo. Muchas gracias, J4. Mil gracias por la suscripción. Bienvenido. SB. Y la contraseña es... Ok. Puro 5. Retrofons contra Ultralord. Ok. Va que va. Metan a Alex. Ya está listo el señor Fons. Vamos a esperar un ratito a Ultralord. Ahorita creo que estaba.
Dice que ya va. Ok, ya respondió. Vamos a esperarlo, muchachos. ¿Cómo están? Platíquenme. Platíquenme cómo andan. No los he podido leer. Hagan sus apuestas. ¿Fons o Ultralord? Fons seguro va a usar a Link. Ahí está Ultralord, ¿ya? No, no, Lex no va a participar. Ahí está Ultralord. Ah, van a elegir personaje. Ok, ya está Ultralord. Nada más falta que entre el señor Fons. Sí, puedes utilizar a cualquier personaje. Oiga, pero Videogames, lo llamamos y usted no apareció. Lo llamamos como desde hace un par de horas en Discord y no se apareció. Pero sí, sí se puede usar a todos los... A todos los personajes. Vamos, señor Fons. Dice que están activos los hazards. A ver, señor Fabimen, ¿puede desactivarlos, por favor? ¿Se cerrará la sala? ¿No se pueden desactivar desde aquí, desde la arena? Dificultades técnicas ahorita sale, muchachos. Nomás que quede bien la arena y ya le damos. Sí, la arena es que, digo, las reglas es que sean todo lisito, sin obstáculos. Listo, ya están. Han cambiado las reglas, muchachos, claro que sí. Los primeros encuentros van a ser dos vidas, 3 minutos máximo, sin ítems. Por supuesto, y va a ser... creo que Pokémon Stadium 2 el escenario. Muy bien, vamos a ver qué tal nos va. Uf, venga, venga, vamos a ver. Yo le voy al señor Fons. Señor Fons, no me decepcione. Por favor. Vamos a ver qué tanto spamea con las bombas el señor Fons, porque le dicen el spamero, es su apodo. Newpie, Newpie ganará. Igual si alguien se anima a estar de caster, muchachos, avísenme para ponerlo en el chat de voz. Ni un saludo de caballeros. Ni una reverencia, wey. Si el señor Choco quiere estar de caster, que me avise. Castor, no, caster. No, caster, el que narra. Que me avise, que me avise. Venga, señor Fons, venga, venga, usted puede. ¡Vamos! Va bien, va bien, va bien. Es un loquillo ese Fons, güey. Sí, está medio enfermón. Recuerden que es de 2 de 3, muchachos, así que aunque pierda Ultralord, todavía tiene otra chance. El señor Choco ahí narrando. A la Cherrigan. No, tiene contrato con TD Azteca. Seguro me va a decir que no puede. Y el señor Fons se lleva la primera victoria. Vamos a ver una segunda, a ver si gana. O si empata el señor Ultralord. Que narre Zeus. Pero Zeus ni está acá, ¿o sí? Se apretó. Que narre Tibutrol. ¡Ah! ¡Miren ese Link! ¡Maldito spamero!
Que narre Sara. El señor Fabimán está seleccionando nuevas reglas. Creo que el asunto ahí era con el escenario. Iba a ser Pokémon Stadium 2. Realmente, según yo, no afecta en nada. Mientras sea Omega, según yo, no afecta el escenario. También se vale cambiar de personaje, muchachos, ¿eh? Entre pelea y pelea pueden cambiar de personaje, pero solo tienen un minuto para cambiar. Cambiaron las reglas. Ok. No sé qué fue lo que cambió. Según yo, yo las veo iguales. Pokémon Stadium 2 normal. Es que creo que el señor Fabi las cambió para la... para las últimas. Sí, Sullivan. Muchas gracias también por ahí por el incentivo. El señor Sullivan fue el que nos patrocinó el premio de primer lugar, que va a ser un Shadow of the Tomb Raider de PC. Muchas gracias, señor Sullivan. Uf, Mario contra Link, todo un clásico. Desde Smash de 64 que se ven esta clase de peleas. Obviamente Link ya evolucionó. Mario no. No, Sullivan sí se llenó, sí se llenó. El Luigi rojo le dicen. Pues mira, esto ya está más parejo, ¿eh? Se ve que Ultralore hizo una buena elección. El señor Fons anda batallando un poquitín. Y al final ya cambiaron a Pokémon Stadium, entonces no hay pedo. Es bastante recurrente este escenario. Uf, el señor Rich nos acaba de regalar una suscripción al señor Krix. Muchas gracias, señor Rich. Mil gracias. Uy, ay, 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 ay. Señor Fons, venga. Aposté mi casa por usted. ¡No! Madres, ahora sí se emparejó esto, ¿eh? Vamos, señor Fons. Mi casa. ¿Cuál casa? Ni tengo. A ver, a ver. Buen agarre, buen agarre. Torbellinito, torbellino, torbellino. Y andan ahí medio entre que sí, que no, entre que se quieren arriesgar y no. Ese pinche espadazo hacia arriba y hacia abajo. ¡Ah, qué clavada! ¡Tómala! Y se empata la cosa con el señor Ultralor. Entre Fons y Ultralor se empata. Aquí viene el desempate en la tercera batalla, muchachos. Se puso bueno. Saludos, saludos a todos los que andan llegando, muchachos. Gracias por pasar. Madres. Esto se va a poner bueno, muchachos. ¡Vamos, señor Fons! ¡Usted puede! Tengo miedo, tengo miedo. Parece que van a seguir con el mismo personaje. El señor Fons confía plenamente en su Link. Espero que sí, porque aposté todo con él. Claro, aposté los terrenos de la abuela. No los peleé en Navidad en vano. Vamos, señor Fons, por los terrenos de la abuela. Uy, 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 uy. Cautelosos, cautelosos. Golpes certeros en el piso. No andan muy aéreos ahora. Sí, no, es que ir en el aire es... espada de doble filo. Venga, 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 señor Fons. Uy, tómala. Oye, quita un chingo el pinche Mario, ¿eh? Ahí donde la ves. Sí, quita bastante. Está parejísimo este pedo, güey. El slide lo tumba. Spin attack, certero. Tómala. Qué bueno que ese uppercut no es como el de Luigi, que te manda la chingada. Uy. Venga, venga. Vamos, señor, señor Fons, por favor, con mucho cuidado. No vaya a hacer cosas riesgosas. Vamos. Y... duda en qué hacer, güey.
Y no quiere arriesgarse. Vamos, señor Fons, ya la tiene, ya la tiene, ya la tiene. Bájese de ahí. Vamos, señor, por los terrenos. Y logra regresar Mario, venga. ¡Tómala! Muy bien, ganó el señor Fox. Excelente, excelente. Sácale el quinto, creo que ese es otro juego, señor. Venga, venga, aviento, señor Fons. Aplauso, aplauso de Dumbledore. Así nada más con la manita encima, la palmita. Muy bien. Vamos a ver quién toca, quién sigue. A ver, señor Fabi. Sí, acuérdese que si no llegan los que están en el bracket, meta al que sigue en la lista de espera, por favor. Díganos quién sigue, Fabi, porfa, en el chat. Para que entren. Sí, Fons, gracias, gracias. Victoria del Duende Melodías, claro que sí. Sigue Nerisacio contra Shizu. Venga, muchachos. Les dejo ahí. Ahí está Shizu. Nomás falta que entre Nerisacio. Vamos a darle un ratito. Y si no, pues ya saben. Gana el señor Shizu. Ahí está ya el señor Nerisacio. Muy bien. Pues en cuanto ustedes digan, muchachos, vámonos. Ya está todo listo. Se va a poner bueno. Uf, venga. ¿A quién va a elegir? ¿El señor Shizu a quién elegía? Sé que es castroso el señor Shizu. ¿Nerisacio está bien mamado? Uf, a ver. Un Joker contra Isabel. Canela, canela. Ya me acordé de ese Joker. Y aquí como solo conozco a Shizu, entonces mi apuesta va con Shizu. Creo que Nerisacio es nuevo en el canal, ahí en Discord. Entraron bastantes personas nuevas en el Discord, muchachos, muchas gracias, qué bueno. Me da mucho gusto. Esa cañita. Anda pensativa. El Jagger, no, el Jagger todavía no, todavía no ha sido su turno. Ahorita ganó el Retrofons. Con la altura de la perra. Lo peor es que sí es una perrita. Y siempre sí. ¿Qué dijo mi mamá? Que siempre sí. Sí se fue el señor Shizu. Venga, señor Shizu. Lo veo temeroso a Shizu. Y mira que es de los buenos, ¿eh? Se nos ha partido la madre bastantes veces. Muchos juegan con el comodín. Siguen los pasos de MK y Leo. De Mortal Kombat, Leo. ¿Qué está haciendo, señor Shizu? No me espante, por favor. Me espanta el señor. Ese cuetecito a la luna. Y ese hasta a mí me dolió. Hasta a mí me dolió, muchachos, claro que sí. Mario Kart Leo. Híjole, eso sí me dolió. Señor Shizu, no me haga esto. No, mis esperanzas. Yo diría que el señor Shizu debería de cambiar de personaje. Pero solo una recomendación. Dejaremos que él decida, que tome la mejor decisión. Mis esperanzas igual a mis terrenos. Todavía puedo recuperar mis terrenos si el señor Fons gana. Parece que Shizu va a cambiar de personaje. Vamos, Shizu.
Canelita sí está mamada. El aguinaldo, ah. No, el aguinaldo, eso no existe aquí, oiga. Apueste el refrigerador. No, el refrigerador vale más que mis terrenos, señor. Ahí está la cabeza de Walt Disney. No, no puedo venderlo. Aún. Aguinaldo se fue desde el 12 de diciembre con la virgencita. Pues bueno, el señor Chizu eligió a Ganondorf. Vamos a ver qué tal le va. Decidió irse por un personaje pesado. Puede haber sido una buena decisión, una mala decisión. Vamos a ver. Mientras tanto, la perrita saca el chipote chillón. Anda de spamera la perrita. ¿Qué está haciendo, señor Shizu? Por favor, concéntrese. ¡Concéntrese, por favor! ¡A la madre! O sea, no solamente. ¡Ve, güey! ¿Qué es eso? Por favor, señor Shizu. O sea, además se toma la molestia de pescarlo y pegarle, güey. ¡Auch! No, pues, Nerizacio sí está. Está cabrón, está cabrón. La Chabelita sí anda muy, muy rota, ¿eh? Hasta a mí me dolió. La sentí el anzuelo aquí en la boca. Muy bien, sigue. ¿Quién sigue, señor Fabi? Sigue Soul Nero 185 contra. Se cayó la arena. Sigue Soul Nero 185 contra Samus Link. Dice Fabi que cambiaremos la sala. Samus Link parece que no anda por acá. Probablemente entre alguien que esté en sala de espera. No, el señor Chocorrol decidió quedarse fuera. Tecate. ¿Eso qué? Patrocinador oficial del torneo de fin de año del Nido Ponzoñoso. Bueno, vamos a esperar a que el señor Fabi cree una nueva sala. El señor Dark Kang se echa porras a sí mismo. Todo se vale. Tecate, por ti. Te hace falta ver más bugs, más smash. Para ser analista. Para ser analista. Sale el señor Videogames, sí. Se reapunta el señor Videogames en la lista de espera. En caso de que los demás no puedan entrar. Afortunadamente en la lista de espera sí hay bastantes personas, entonces no hay lío. Vamos a esperar a que el señor Fabi cree la nueva sala. Mientras vamos a platicar con los muchachos del chat. ¿Qué cuentan, muchachos? Recuerden, muchachos, que el maratón de Skyward Sword lo vamos a seguir. Probablemente el domingo sigamos con el maratón de Skyward Sword. Estén atentos a eso. Ayer nos aventamos 12 horitas, estuvo interesante, estuvo bueno. Esperen la continuación y probablemente la finalización del mismo. Claro que sí, maratón de coraje. Si no han visto esos corajes, vayan a la sección de clips del canal. Se los recomiendo bastante. Un saludo al señor Jorge White, que lo vi en el torneo. ¿Cómo está, señor? Hasta el domingo de resurrección. No, no, no. Hay que acabar lo empezado, hay que acabarlo. A ver, ¿qué nos dicen por acá en el chat? El ID es. Muchas gracias, Diego, por el follow. F3YXK. YXK. Muchas gracias a El Show del Bardo por el follow. Clave es 5555 9999.
El señor popular de 65 espectadores, fíjese, ¿quién diría que Smash se pega? Yo me paso a la banquita. Entonces, en esta pelea debe de entrar Soul Nero contra Samus Link. Si Samus Link no entra, va el señor KNL. Ah, va a ir Video Games. Ok. Señor Video Games, entre por favor a la sala. No se reporta Lil Owen. Ok. Entonces va Soul Nero contra Video Games MP. Va que va. Fue a comer tacos de la casa de Toño. Qué fifí, oiga. Sí, no, Samus no se reportó. Entonces toca Video Games contra Soul Nero. Ya dice el señor Video Games que ahí va. Ok, perfecto, perfecto. Todo lo estamos poniendo en el chat de Discord, señor XXX. ¿Qué onda, Alex? Puedes entrar en el Discord, estamos ahí, tenemos lista de espera por si los demás no se presentan. El Discord está en la descripción del canal, si gustas. Sí, Video Game sí es recurrente, a él sí lo conozco. Ok, ya se supone que está entrando ya el señor Video Games. Digo, por ese... Ah, mira, ahí está ya. Video Games MP, ahí está ya. ¿Irá a utilizar el personaje de su avatar? Puede ser que sí. Usted sígale, Choco. Diviértase. Uy, vamos, Shulk contra Samus. Se va a poner bueno, muchachos. Yo le voy a Video Games. Porque hay que irle a alguien. Porque él sí entra mucho a los streams. Vamos a ver qué tal su Samus Prieta. Está bien, muy animoso los muchachos, valiente como Valiente Fly. Tus enemigos un día te sonreirán por el cielo y el mar. Samus aprieta, claro que sí, como el señor Criselvania. Creo que sí, señor Ed. Sí, había un Shulk que andaba bien intenso. Uy. Venga. Ouch, eso dolió. Y el señor Soul Nero se lleva la primera vida. Vamos a ver. Samus de tez humilde. Señor Video Games, no me asuste. Mis terrenos están con usted, por favor. Mis terrenos están hacia su lado de la mesa. Carga poder. No se decide cuándo lanzarlo. Le hace contraataque. Y esa espada larga. Tómala, y sí. Lo arrojó en el momento justo, muchachos. Samus 4T. El Kurt Cobain. Venga, señor. Aguante, señor. ¿Por qué Kurt Cobain? Y ahorita empieza a sonar roles de Nirvana. Owen Wilson, ya de plano. Ya nomás falta nariz chueca, así de Owen Wilson. ¡Tómala! Se la regresó. Y la primera victoria es para el señor Soul Nero. Pero el señor Videogames le metió buena batalla, le quitó una vida, estuvo bien. El Kurt Cobain. Muy
Muy bien. ¿Irán a cambiar de personaje? A Soul lo veo cómodo. Parece que Videogames va a cambiar, ¿no? Se dijo que siempre no, que se queda con Samus. Samus de tez humilde. El Tidus de Nintendo. Me le falta el. Me le falta traje. Traje de amigo de Jorge Campos. Ok, ahora no hay plataformas, así que esto está más parejo. Aquí ya no hay ventaja para nadie con las plataformas. Saludos al señor Chatman que anda por ahí en el chat. ¡Y le quitó y no le bajó nada! Esto va a doler, muchachos. Se me huele que va a doler. Bueno, saludos a todos los que andan llegando, muchachos. Perdón si no los saludo a todos, pero se andan poniendo buenas las peleas. Y ese misil traicionero. Uy, se alcanzó a regresársela. Sea cauteloso, señor. Aguas con los contraataques. Y lo remata clavándolo, vámonos. Así es, muchachos, el señor Soul Nero despedazó al señor Videogames y pasa a la siguiente ronda. El torneo de Fortnite, aquí no sabemos qué es eso, señor. Como el perro, no me sale la voz. O tal vez sí, no sé. Ok, sigue la próxima pelea. Crimson contra Saint Jerry. Lo malo aquí es que conozco a los dos, entonces no sé quién irle. Misma sala, señores, misma sala. Adiós a los terrenos, señor Aguro, claro que sí. Un hito, nadie dice hito. Solo periodista de videojuegos se dice hito. Torneo de Tetris, ya tuvimos un torneo de Tetris en Barque, señor, no se crea. Pues sí, estaría padre organizarlo. Nomás el chiste de ahí, hay que juntar gente y ver en qué versión de Tetris jugar, porque hay un chingo. Digo, lo ideal sería en Puyo Puyo, pero si hay suficientes personas, sí podríamos organizar un torneo. El señor Crimson ya está listo. Y Saint Jerry dice que ya está entrando. Ok, muy bien. La cena de fin de año, tenemos que pelear por esos terrenos de vuelta, maldita sea, muchachos. Un torneo de Tetris 99, el peor es que ahí creo que no podemos hacer torneos. ¿Peleas clandestinas? No, aquí todo es legal, señor. Aquí todo fluye como debe de ser. No, fíjate que no, Juan, no soy tanto de Worms. Es que yo no soy tanto de juegos de estrategia, pero pues, aquí podemos organizar torneos de lo que ustedes gusten, muchachos. Si hay suficiente quórum, créanme que sí. ¡Uf! Crimson se animó por su Mii. Vamos a ver qué tal. ¿Torneo de Street Fighter? Sí, claro, nomás. Necesito comprarlo. Bueno, quiero comprar el de 30 aniversario. ¡Uf! Muchas gracias, Neri, por la suscripción. Muy, muy, muy amable. Bienvenido, bienvenido al Nido Ponceñoso. Torneos en la tienda del ex. El peor es que si tiene chamba no podemos hacer torneos a menos de que dediquemos un día ahí. Pero sí, también es una opción. Al menos aquí no están prohibidos, señor Joe. Según las reglas del señor Fabi, que él fue el que ideó este torneo, él no, nunca se dijo nada de mí. Torneo de pasito duranguense.
Pues ahí sí le quedo mal, yo ahí sí no le entro. Pues hasta el momento, a pesar de lo que dicen los muchachos de que los Mii tienen ventaja, pues yo veo que el señor Saint Jerry anda poderoso, ¿eh? Anda con golpe certero ahí con Link. Yo a Link lo odio desde Melee. En el 64 estaba medio chafa. Tornadín. Híjole, aquí yo no le puedo ir a ninguno de los dos porque los dos los conozco. San Jerry es su gallo. Yo le voy al que gane. Típica respuesta de señora que no sabe nada de fútbol. O yo también que no sé nada de fútbol. ¿Quién le vas? Al que gane, ya te quitas de pedos. Y esto se empareja, muchachos. Vamos, vamos. Y el señor San Jerry anda bravo, pero Crimson no se rinde con su muchacha. Y qué gran peinado trae ese Mii además, ¿eh? Ese garfio está. Bueno, que es más bien como una guadaña. Pero digamos que es Garfio de Capitán Garfio. Por cierto, gran película, Hook, véanla. Uy, se resiste. Tómala, le rompió la barrera. Ese tornadito se ve muy castrante, ¿eh? Y le falla el agarre. Híjole, es que los agarres son un arma de doble filo porque si la cagas, el otro puede tomar esta oportunidad y chingarte. Pero si lo haces bien, puedes garantizar victoria. Y se va a acabar el tiempo, muchachos. Y se va a decidir por Sudden Death. Esto se va a poner bueno. Y al final ganó el señor San Jerry. Por una patadita en el aire, venga. Así es, muchachos. La mercancía ponzoñosa ya está en camino. Estrenaremos año nuevo con mercancía ponzoñosa, claro que sí. Saludos a todos los que han llegando. Bienvenidos, bienvenidos. El próximo match es entre. Sigue Fabiman contra Miguel 2411. Ah, no, pero tienen que. Tienen. Sí, cierto, apenas llevan una. Sí, apenas llevan una, perdón. Son dos. Es dos de tres, muchachos, recuerden. Llevan una. Se me fue. Pero. Vamos a ver si cambiaron de personaje. Terminando esta pelea, sigue Fabiman contra Miguel 2411. Si Miguel 2411 no se reporta, entra el señor Asfixia. Víctima de asfixia. El señor Fabimen está cambiando las reglas. Ahorita, señor Chasman, ahorita viene la pelea del señor Fabimen. Y Fabimen es el favorito, es de los favoritos, porque él ganó el segundo lugar, muchachos, en Bus Champions. Torneo de Barca y de ahí. Street Fighter puso bueno. Que MK Leo estuviera de incógnito. Estaría verga. Toma dos si es. Fabimen es nuestro gallo. Es el orgullo del nido ponzoñoso ante el torneo de Barcade. Ok, ahora sí tenemos plataformas. Vamos a ver qué tanto afecta la pelea con esa adición. Lex, mi Lex. No, Lex no anda acá, a él no le gusta Nintendo. El señor Chocorola anda presumiendo que pudo estar por allá. Claro que sí, lo saludamos, lo besamos. El torneo de PlayStation All Star Battle Royale, ese en su imaginación, puede ser que esté. Ese juego horrible nunca va a pasar por estos lugares, muchachos. Venga, venga. Pues fíjate que el San Jerry sí la andas ya sufriendo, ¿eh? Creo que las plataformas sí no le están beneficiando en lo absoluto. Pero ya se está emparejando, vamos a ver qué tal.
Y esos tornaditos que se ven bien castrosos, güey. Uy, acerca. Uf. Y ahora sí, ya se emparejó esta wea, muchachos. Un spin attack. Y a la orilla, vámonos. Dalileo sí estuvo en Boost Power, claro que estuvo por allá. De incógnito, pero estuvo. Y ahora sí, muchachos. Qué parejo. Si el señor Saint Jerry gana esta, sin albur, claro, obviamente, muchachos. Entonces pasará a la siguiente ronda. Pero Crimson, ay, está sufriendo, está sufriendo. Es que el señor Saint Jerry ya le agarró el pedo. Empezó batallando, pero ahorita como que ya. Uy, no se deja, esa muchacha no se deja. Y los veo temerosos, ambos dos. Ambos dos, tres. Venga, venga, señor Saint. Muchos están de su lado. Esa patadita en el aire. Aplicándola bien, puede ser que sí, sí sea la manera. Porque aquí sí hay manera, muchachos. Hashtag sí hay manera. Puede ser que otra vez se decida por Sudden Death. Y esto se va a poner interesante, muchachos. Claro que sí. Venga, venga, venga. Uy, 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 uy. Miedo, miedo, miedo. Uy, el señor Saint Jerry de nuevo lo logró y pasa a la siguiente ronda. Eso estuvo cerca. Ah, pues muy bien, muchachos. Sigue la pe siguiente pelea es Fabi Men contra Asfixia. Contra Víctima de Asfixia. Por cierto, gran nick. De hecho, Asfixia ya está de espectador. Y nada más falta que Crimson se retire. Estuvo muy buena esa pelea, la verdad. Venga, venga. Aquí sí, todos los terrenos por el señor Fabi Men, es mi gallo. El canelito chicheñol, venga. Venga, señor Fabi. El segundo lugar de Bus Champions, muchachos, se va a enfrentar contra el señor Víctima de Asfixia. Dice el señor Aguro que hasta él apuesta sus terrenos a favor del señor Fabi. Ahora le eligieron a la planta. Eso sí es un movimiento extraño. Venga, señor Fabi, esa planta tiene que triunfar. Contra ahorrar rurcas en mi pasión. Señor Asfixia es más de pelea en terreno bajo. Pues mira, el señor Fabi sí se defiende bien, con plantita. Ahí la lleva. Pura finta, pura finta. Pura provocación ahí. Y ya sacó al mago oscuro de Yu-Gi-Oh. Ese mago oscuro de Yu-Gi-Oh, puede significar problemas. ¿Plantitas algo? Pues parece que sí, ¿eh? Yo creía que no, pero mira que. Bueno, según yo, cuando salió, sí, mucha gente dijo que estaba muy rota. Yo, la verdad, nunca la probé. Y al final fue gratis. Si compras el juego al principio. Oye, no sabía que Plantita aplicaba la Dalsim, ¿eh? Estira, se elonga, se elonga.
Pues ya no me faltan, señor Joe, pero pues a esa hora estoy haciendo stream. Es complicado. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo estás? ¡Oh! Y en pareja. La planta en pareja esto, muchachos. Venga, venga. Se está poniendo muy, muy bueno. Andan de ágiles los dos, ¿eh? Fabi, ven, entró con MK y Leo. Sí, fíjese que sí, Víctor. Yo la verdad no daba un peso por plantita y parece que está bastante rota, ¿eh? Qué cagado. Venga, venga. Y ahora sí, plantita, estás en problemas. ¡No! Venga, venga. Planta, no me falles. Buen dominio del regreso. Bien atinado, bien. Y esa bola con picos no fue certera. Y andan de temerosos los dos. Y se va. Muchachos, esto se va. Uy, quiso dar el golpe final, pero se va a decidir en Sudden Death. Venga, venga. Todo puede pasar, todo puede pasar, muchachos. Y... Venga, cualquier golpe. Y el señor Fabi pierde. No, mis terrenos. Mis terrenos de la abuela. Venga, señor Fabi, tiene otra oportunidad. Usted puede por los terrenos de la abuela. Marihuanol. ¿El señor Fabi irá a cambiar de personaje? No creo. Lo vi bastante cómodo con planta. Abuela, te fallé. Te fallé, abuela, no. Parece que sí va a cambiar. Interesante, vamos a ver a quién elige. Uf, marihuanol, el diario la venden en Pueblo Mágico. Esa pomada. Órale a Peach. Yo elegía mucho a Peach en Melee. Daba muy buen reguiletazo. Ya después la nerfearon un chingo a partir de Brawl. Dios lo escuche, señor Charmander. Y ahí saca rábano, ¿eh? Hay una muy pequeña posibilidad cuando sacas esos rábanos de que te toque el rábano muerto, que si te toca te manda la chingada. Pero es una muy, muy baja posibilidad. Tiene cara de fallecido ese rábano. Pero es riesgoso, es riesgoso. Y ahí quiso sacar a Toad. Quiso sacrificar a Toad por una buena causa. Ah, claro, también puede sacar una bomba. Y señor Fabi, creo que se hubiera quedado con la planta, pero también está haciendo un buen papel con Peach. Métale, métale la licuadora. No, ese nalgazo. Bien, bien, colgadita, colgadita. Eso, reguilete. Ese reguilete estaba rotísimo en mi libro. El señor Fabi quiere aplicar cachetada aérea, es buena técnica. Quiere aplicarle el zape aéreo. Venga, venga, ya se emparejó un poco esto. Me voy a tener una vida cada uno. Lo que puede hacer el señor Fabi es hacer tiempo. Creo que... Y nomás que falta 1 minuto y cuarto. Creo que sería la posibilidad para que el señor Fabi pudiera pasar la siguiente ronda. O puede arriesgarse. Pero yo que él me haría menso. Pues ahí va, ahí va. Puro garrazo, Con puro garrazo lo está logrando. Venga, señor Fabi.
Y pasa, pasa ya el... Qué parejo está este pedo. ¡Ay! ¡Oh! Apenitas el paraguas alcanzó. ¡Agárralo, agárralo! ¡No, señor Fabi, por favor! Garra, garra. Garra del tigre de la sombra del vikingo. ¡No, señor Fabi! ¡No, no! ¡Los terrenos de la abuela! Bien jugado, señor Fabi. Aplauso de Dumbledore para el señor Fabi Men. Aplauso de Dumbledore. Bien jugado, se rifó. La verdad sí se rifó bien chingón el Fabi. Otra oportunidad. No, aquí eso no aplica. Sigue. ¿Quién seguiría? Déjenme checar. No, no está actualizado. Tengo que actualizarlo. Déjenme actualizar el bracket. Seguiría el señor X contra el buen Joe. Señor X contra Joe, venga. Vamos a esperar a que entren. Qué buena pelea fue esa, la verdad. Muy pareja. Lo vi más confiado con plantita. Quizás tenía más posibilidad con plantita. Aguantó más. Muy bien. Sí, venga, venga, señor Joe, usted puede. Por favor, Joe, por el nido, hágalo por el nido. Te está viendo mi familia, dice Bardo. Está echando porras. Señor Jagger está eligiendo personaje. Mario contra, ¿quién fue? ¿Sheik? Ok. Se va a poner bueno. Ese Sheik es rapidísimo. Mi abuela confía en que protegerá sus terrenos. Venga. Venga, señor Sheik, señor Jagger. Confío en Jagger, confío en Jagger. Dicen que practicó bastante para el torneo, vamos a ver si es cierto. Anda de cachetada rápida el buen Jagger. Anda aventando bombitas invisibles. Patada, patada aérea. El señor X quiere ahí también aplicar combate un poquito aéreo. Pero creo que no le salió. ¡Y ya no regresó! Venga, venga. El universo 7 debe ganar. Hasta ahorita solo ha pasado uno del universo 7. El universo 7 es el niño ponzoñoso, muchachos. Que en realidad sería todo, pero bueno, al menos los del Discord. Sí, el señor X también estuvo en Boost Champions. Sí, me lo topé, me saludó. Y quiso aplicarle uppercut, pero no pudo. Quizás fue una elección incorrecta de haber seleccionado a Mario, tal vez. Ahorita quizás esta pelea sirvió para medir qué tan cabrón estaba el señor Jagger. Vamos a ver si el señor X cambia de personaje o si va a mantener a Mario. Si no gana Jagger, me llevo mi balón. Vamos a ver si mi señor X cambia.
¿Va a cambiar? ¿O no va a cambiar? Sí, va. Ah, va a cambiar Jagger, ok. Los dos van a cambiar al parecer. Interesante. Ok, vamos a ver. Personajes nuevos. ¡Órale! ¡Oh, señor, señor, señor! Se quedó con Mario y Jagger cambió a Mewtwo. Esto va a estar interesante. Señor X se arrepintió de último momento. Parece que va a cambiar a Mario. Señor Shizu ganó el torneo con su carisma. De lo guapo. Ok, eligió Link. Link de brazo Changuil. Esto va a estar bueno porque son personajes totalmente distintos a los que traían. El señor X no se decide. Señor X, un último cambio y si no, va a quedar descalificado, ¿eh? Ya no puede cambiar. Ok, ya quedó. Venga. Link sombreado de taxista. Link de brazo de Duvalín. Ok. Ahora sí con plataformas. ¿Se acuerdan lo latosísimo que era sacar a Mewtwo en Smash Bros. Melee? Tenías que jugar como 700 horas. Y al final nadie lo elegía. Ok, los veo tranquilos, a gusto, peleando sin prisa. Y digo, sí deberían tener prisa porque solo tienen 3 minutos. Señor Jagger aplica coletazo. Mañana hay score. No, no va a haber score hasta donde yo sé, señor Eduardo. Hasta donde tengo entendido. A menos de que hayan anunciado algo y yo no esté enterado. Desbloquear a Sonic en Melee, no, ahí no se podía. Hasta Brawl. Pues fíjate que fue buena decisión haber cambiado de personaje. Quizás no tanto para Joe, si hubiera quedado con su main. Pero quizás quiso poner las cosas más interesantes. Entonces, ahora se empareja. Tan igualitos en porcentajes. Ahora sí. Ya se encabronó el señor Mewtwo, ¿eh? Ya lo veo dando mucho garrazo. Igual no se arriesga mucho, pero sí lo veo más enojado ya. Ya lo quiere sacar de una buena vez. Pero el señor X se defiende. Va a volver, va a volver. Si todo sale bien. Sí, volvió. Muy bien. Ahí fue. Y se le fue. Y ese agarre. Bajándole porcentaje. Resista, resista, señor. Señor, señor. Lo quiso rematar con esa explosión, pero no pudo, no le atinó. Y se va el señor X. Fue buena decisión cambiar el personaje. Se quedó a poco el señor. Buena pelea, esa estuvo buena, me gustó. Sigue. ¿Quién sigue? Vamos a ver quién sigue. Sigue JP Moreno contra Slam. ¿Qué? ¿Se fue el sonido o qué pedo?
¿Qué pasó? Ah, perdón, perdón, perdón. Ahora sí ya. Ok. Va JP Moreno contra Slam. Ya están listos. Que estaba checando algo, pero sí se me fue. Ya quedó, muchachos. Muchas gracias, Juan, por el follow. Vamos a ver a quién eligen los muchachones. Banjo, el personaje favorito del señor Chocorrol. ¿Qué onda, Mecani Dragon? ¿Cómo estás? Ese Banjo está prietísimo. Hace honor a su dueño, que dice de ser moreno. Está prietísimo ese Banjo. Vamos a ver qué tal. Y no lo deja, no lo deja. A ese Roy. ¡Wow! Anda muy parejo esto. Andarme de indecisos, midiendo los aguas. Buen regreso. Con plumita dorada. Se defiende con los huevos. Por más mal que eso se escuche. Uy, 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 uy. Si ¿Sí regresa? Sí, va. Uy, ahí se me hace que no va a regresar. No, sí, todavía traía plumaje. Muy bien. Ganó Joe. Plumaje. Se resiste a morir el señor Moreno. Y tómala, le da la vuelta. Venga, venga. Ese Banjo anda poderoso, ¿eh? Se ve que maneja buen esquive. Y no lo deja, no lo deja. Banjo de tez humilde. En realidad ya ni es de tez humilde, ya ese sí es Banjo africano, güey. El oso Yogi y el pájaro loco. Ándele. Seguro ya hay un mod de eso. ¿Negro? ¡Hijo negro! Y todavía puede aplicar la del tiempo, ¿eh? Puede aplicar la de hacer tiempo, ya se va a acabar el tiempo. Si sabe manejar bien el tiempo, tiene una posibilidad. Ese Roy. Y se me hace que se va a decidir por Sudden Death, muchachos. Venga, venga. Puede ser, puede ser. Vamos, ese último golpe. Y se va a decidir por Sudden Death. Apenitas, estuvo a 1 milímetro de que le pegara, güey. ¡Tómala! Y le dio la vuelta. Le dio la vuelta a Roy, muchachos. ¡Qué cabrón, eh! Y tenía la ventaja ese Banjo Prieto. ¡Qué cabrón estuvo eso! Pero pues supo manejar el tiempo, sí. Al oso Baboxo. Baboxo de Quexo. Venga, venga. ¿Mantendrá Banjo? ¿Cambiará de personaje? Enterse en unos minutos. Creo que sí va a cambiar de personaje. Banjo Prieto se va. Viene Yoshi.
Efectivamente, señor Fons, viene el de los huevos. Ahora sí, qué huevotes los de Yoshi y los de Skeletor. Yoshi morado, mi color favorito de Yoshi. Señor Pixel hace acto de presencia, claro que sí. Vamos a ver si fue. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, señor Moreno? Híjole, eso ya no me latió, ya no me gusta, señor. Y esa vida sí le va a costar muchísimo. Se tiene que aplicar muchísimo, Moreno. Se puede recuperar, pero se tiene que ver muy hábil. Mira, si ahí lo clava. ¡Y! Pudo haber sido la diferencia. Tiene posibilidades, ¿eh? Todavía, todavía. Esto no se acaba hasta que se acaba, muchachos. Y nomás que ya se ve complicado, ya le subió mucho el porcentaje. Y esa vida que perdió. Uy, todo puede pasar, le quitó la vida. Si sabe manejarse bien, puede aplicarla al tiempo, pero todavía falta muchísimo. Entonces, creo que lo mejor será arriesgarse y darlo todo. No, señor Fabi, jugó muy bien, no se agüite, no se agüite. Pues mira, de a poquito ahí la lleva Yoshi, pero ya tiene mucho porcentaje y en cualquier chico rato se nos va. Hijo de su madre, vamos Yoshi, tú puedes. Ahí va. De a poquito, pero va golpe con golpe certero. Uy, también Roy anda ahí medio. Como que no sabe qué hacer, como que no sabe con qué rematar. Pues ahí la lleva, ¿eh? Puede ser, puede. ¡Y! No sucedió, no sucedió el milagro, muchachos. Pero sí, esa vida le costó demasiado. Esa vida fue toda la diferencia. Lo peor es que sí. Suele pasar y da mucho, mucho, mucho coraje. Ok, la siguiente pelea. Sigue Dan contra Dark Kang. Por supuesto, el favorito es Dark Kang. Dicen las malas lenguas, no sé. Vamos a ver qué tal. Dark Kang ya está listo. Si no se presenta. Ah, no, ahí está Dan ya. Ok, perfecto. Vamos a ver qué tal. Ness contra Bowser. Bowser Jr. Como que se arrepintió Dan. El pony oaxaqueño. Hola Pau, no, es hasta terminando el stream. Hasta la parte final del stream. Venga, venga, venga. La mamacita contra su mamá. El bebé con su mamá. A ver qué da. ¿Quién gana? ¿El bebé o la mamá? Aquí el favorito es Dark Kang, pero yo he puesto mis terrenos de la abuela a quien gane. Quesillo contra la mona china. ¿Es china? Trae buen rechinido ese carro, pero hay que echarle aceite, digo yo. Ok, pues este Bowser Jr. Se ve que domina bien el automóvil, ¿eh? Se ve que sí fue a escuelas de manejo.
Más que ya Samus ya está ahí echando pataditas atrás. ¿Qué pasó ahí? Uy, apenitas. Yo creí que así iba a ir otra vida en vano, pero no supo dominar bien el regreso. Nomás nos hace sufrir el señor Darkan, güey. La mamá está... Sí, pega. Trae buena... ¡Auch! Trae buena patada. Tómala. Saca Robotsin de Super Mario World. No hace nada, no es efectivo. Sale disparado por el excusado, como Batman. Claro que sí. El stream de Zelda es solamente... La repetición está solamente para suscriptores del canal y patrons. Después de algunas semanitas ya lo subo para todo el público en YouTube. Pero desde... Si veo que tienes la coronita de Prime, te puedes suscribir gratuitamente al canal. Tienes una suscripción de regalo. Y o desde $1 en Patreon también nos puedes apoyar. Pues ya está emparejando, la señora ya está emparejando. La señorita de los mil nombres, mil gracias por su suscripción. Sea usted bienvenida al maravilloso mundo de las suscripciones. Y ganó el señor Darkan, qué bueno, apenitas, la vi sufrir. Muchas gracias por la suscripción. Venga, sufrió, pero lo logró. ¿Irá a cambiar de personaje? ¿Ya no veremos a la señora buenota? Ganó la bendición, sí, oiga. ¿Ay, que Panini nos patrocine? ¡Panini, patrocíname! Mínimo que me mande unos mangas. Pues no cambiaron, ¿eh? No cambiaron de personaje. Vamos a ver qué tal se manejan sin plataformas. Y ahora sí ya lo anda agarrando en combo, la bendición. Anda enojada la señora, ¿eh? Pero qué enojada está esa señora. Párenla, por favor. Tuvo un mal día la señora y se enoja con su bebé. Se desquita con su bebé. Mándame un tweet, Danielo, y te explico. Porfa. Es muy sencillo, es nada más vincular tu cuenta de Prime con... De Amazon Prime con la de Twitch. Y aún así, la bendición no quiere irse, no quiere irse. Taladrín. La señora, diablo, señorita. Qué golpe, qué patadón le está metiendo. Yo también me dejo golpear por esa señora. Pégame, ¿cómo me llamo? La bendición. Oye, que está encabronada la señora, está emputadísima, güey. Pues fíjate que sí le benefició que ya no haya plataformas, ¿eh? Parece que la bendición sí se manejaba mejor con plataformas. Tómala, pero ahí pareció un... Cada vez que hacen eso me... El señor Darkan se quiso lucir, quiso evitar y no le salió. Y se empatan las cosas, muchachos.
Y ahora sí viene lo bueno. Va a cambiar de peleador, señor Darkang. Parece que ya va a renunciar a la bendición. Ya no quiere más a su hijo. Le deja la patria protestada a la señora. Y cambia a... ¡Ay, no alcancé a ver! A una señora de Fire Emblem, que nunca sé cómo se llaman. A Corrin. Siempre se me olvidan, son tantos güeyes de Fire Emblem que se me olvidan los nombres. Pelea de waifus. Apueste por su waifu favorita. Apuesten, apuesten, muchachos. ¿A qué waifu le van? Yo le voy a la. No mames, no, 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 no. No la deja hacer nada, güey. Está emputadísima la. La Samus, güey. Está encabronadísima, y ya no regresó. Puro cachetadón, cachetadón loco. Esta sí es una verdadera pelea de tías por terrenos. Venga, venga, venga. Y ahí le salió mal, le calculó mal y lo agarraron. Tómala. Venga, señor Darkang, usted todo puede, todo puede. Creo que no fue tan buena idea cambiar a personaje. Estaba mejor con la bendición. Señora de tacones contra señora descalza. Trabajan en diferentes rubros de la Ciudad de México, muchachos. Amiga de Metroid. Amiga de Metroid. Amiga de Metroid Prime. Y ya no puedo regresar. Amiga de Metroid Primoroso. Pues al final ganó Dan. Nuestro buen amigo Darkang no pudo. Quizás no fue tan buena idea cambiar el personaje, pero se rifó con la bendición. Ni pa' qué. Ok, entonces vamos a actualizar el bracket. Dejen que se actualice este pedo. Pues aquí ganó Dan. Ya siguen los cuartos de final. Irían el señor Fons contra Nerisacio. Híjole, esto va a estar intenso, intensísimo. Los dos son muy buenos. Aquí me parece que las reglas van a cambiar. Creo que van a ser más vidas. Creo que van a ser tres. Sí, no, tres vidas. Tres vidas, Fabi. Tres vidas, Fabi. Tres vidas, tres vidas. Para que cambie las reglas, porfa, porfitas. Ya ganó, ya ganó el campeonato, no, pero sí pasó a la siguiente ronda. Ok, vamos a cambiar de sala, muchachos, cambian las reglas. Van a ser ahora 3 vidas, máximo 7 minutos, me parece. Ahora sí vienen las peleas chidas. Igual van a ser 2 de 3. Más que me confirmen la sala. Esperando al señor Fabi.
Toca, mira, toca. Así quedaron. Vamos a mostrar. Quedó el señor Fons contra Nery Sacio. Soul Nero contra Saint Jerry. Asfixia contra Jagger. Slam contra Dan. Y después serían las semifinales y al final la mera chida. Al final a ver quién gana. El favorito para ganar el señor Fons es muy bueno. Pero Nery Sacio demostró mucho, mucho poder. Estamos esperando a que el señor Fabi cree la sala para entrar. Recuerden que estas van a ser ya de 3 vidas en lugar de 2. Parece que ya está poniendo ahí el ID. Ok, ya me lo puso ahí. 5N. ¡Ah! Ya te lo borré. 5N. CLF. Ok. 555. Listo. Vamos a ponernos de espectadores. Step into the ring. Dice el señor Choco que apuesta todo con Joe. Ah, mira, Daniel, te paso este enlace. Ahí puedes vincular tu. Ahí puedes vincular tu cuenta de Amazon Prime con la de Twitch. Y ya con eso ya vas a tener la coronita. Pues muy bien, a ver cómo nos va, muchachos. Link contra Isabel. Uf. Gracias, Alfredo, por el follow. Vamos, señor Fons. Venga, señor Fons. Usted es el mero bueno aquí. Todos traen a su main. Hasta donde tengo entendido son sus main. Y le aplica el cuetecito. Cuetecito en el trasero. Duele, duele. A Chabelita. A Canelita. Mira, van parejos, van parejos. Hay que ser justos. Pero sí, Nery sí trae buen dominio. Déjenme doy un retweet. Rápido, muchachos. Listo. Anda temerosín, señor Fons. Venga, venga. Usted puede. Mucho salto para ver qué logran. Hasta ahora nada. Más andan midiendo, a ver qué tanto. Y casi, todavía no lo logro sacar. Pero ya está en un porcentaje aceptable para ir. Y le aplicó la del cuetecín antes de irse. Tómala. Ya van en vidas iguales, pero el señor Fons ya trae bastante porcentaje.
eso hasta a mí me dolió. Hasta a mí me dolió. Y ya lo trae bien medido al duende melodía, ¿eh? Venga, señor Fons, no se deje, no se deje. Es favorito del grupo. Y no alcanzó a llegar. Murió. Señor Fons, vamos. Usted tiene una oportunidad. Todavía puede, venga. Está bien dura la canela. Que grabe un no context, señor Fons. Claro que sí. Van con mismos personajes, muy bien. A ver, el señor Fons ya tuvo oportunidad de ver qué tan canija está la perrín. Creo que va a ser más cauteloso, tal vez. Vamos a ver qué tal, cómo se maneja. Y me lo andan ahí alborotando. Tranquilo, tranquilo, señor Fons. Analice, analice. Yo sé que usted puede. Y me lo sacaron. Híjole, híjole, esto va a estar. Me está preocupando esto, muchachos. No, señor Foss, no se me vaya a la orilla. Por favor. Que no me lo orillen, que no me lo orillen. Manténgase en el centro. Mira, nada más ese lagazo. Bueno, sirvió de algo. Venga, venga, venga. Ya medio le está agarrando, le está agarrando. Lo quiso clavar y no pudo. Y esto ya no me gusta para nada. Vamos, señor Fons, la del honor. La del honor, venga. Venga, uff, la del honor. Aunque sea la del honor, claro que sí. Venga, venga, puede ser otra, puede ser otra, todavía puede ser otra. Tómala, qué combazo le hizo con el cohete, ¿ves? Ahí viene, no le piense mucho, no le piense mucho. Venga, venga, venga. La tuvo al lado y no pudo hacerle nada. Se cohibió el señor Fons. No se quiso arriesgar. ¡Y se nos va el señor Fons! Ni modo. Ni modo, muchachos. Nerissacio está muy, muy, muy canijo. Sí, Nerissacio está muy, muy intenso. Pero bien jugado, señor Fons. La verdad, sí se rifó como los grandes. Siguiente pelea. Sigue Soul Nero contra Saint Jerry. Sí, Soul Nero contra Saint Jerry. Ok.
¿Qué onda, Alfredo? ¿Ese torneo ya preorganizado? Ok, ahí están ya decidiendo. Gracias, Pau. Sí, es de Zelda. Gracias. Goku contra Jiren. Güero contra güero, va puro güero ahora. Va puro güero. Güero guapo. Güero contra no tan güero. Queda Goku el Jerry. Trae de balón la bombita. ¿Qué pasó ahí? Oh, andan bravos estos muchachos, ¿eh? Güero contra no prieto. Pelea de privilegiados de Whitexicans. Tómala, lo remató. Ya no regresó. Ya se había complicado ese regreso. El Zelda contra el güero. Pelea de andróginos, pelea de andróginos. Tómala. Y ese Saint Jerry anda poderoso, ¿eh? También otro de los favoritos del grupo. Güero dormido contra güero vidente. Órale, Danielo, qué bueno que sí pudiste vincular. Veo que ya vinculaste tu cuenta. Qué chido. Ya traes la coronita. Y nada más, en la parte de arriba hay una parte donde dice regalar suscripción. Ahí puedes hacerlo de la suscripción. Qué chido, Danielo. Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso, señor? Lo quiso rematar, pero no pudo. Se arriesgó en vano. Bueno, igual trae la ventaja, pero yo no me hubiera arriesgado. Tómala. Monada Power. Pues mira que el señor monado. ¡Y! Iba a decir que no se dejaba, pero sí se dejó. Ok, Saint Jerry lleva una. De niños de la Roma. De la Condechi. No, son más hipsters. Se ven más hipstersones. Sí se ve que... No, ¿quién? Bueno. No, más de Polanco. En Polanco sí hay más gente güera. En la Roma son puro. Es puro hippie. ¿Va a cambiar Solnero? Vamos a ver. Parece que sí. Uy, cambia el señor el Bromas. Cambia el Bromas. ¿Qué onda, Blosomi? ¿Cómo estás? Bromas contra duermo un chingo, contra duermo 100 años. El Tallas.
El instrumentista. Órale, pues sí, parece que le anda conviniendo ahí este el cambio de personaje, ¿eh? Nada más agresivo. El enlace contra el bromas. El hipervínculos contra el bromas. Pues todo puede pasar, señor Fabi, ¿eh? Andan bien bravos todos. El Zelda contra el de Green Day. Otra vez me sorprendió ver que Green Day todavía es algo, güey. Que anda parejo esto. Pero el Saint Jerry sí está cabrón. Fíjese cómo ve, DJ. Ya hasta se suscribió y todo. Ya trae el loguito ahí a la crancito y todo. Se animó la muchacha. Hasta de frente se pone nostálgico con Green Day. Pues ahí de las épocas de los 2000, de inicios de los 2000. Híjole, se me hace que el señor Saint Jerry ya dominó por completo esta pelea, pero bueno, igual el bromas puede hacer algo todavía. Ya sacó al mago oscuro, pero ni así fue suficiente y el señor Saint Jerry se lleva la victoria. Va a estar bueno, se me hace que el señor Saint Jerry se va a ir a la final. Pero todavía está por decidirse, muchachos. El siguiente duelo es... El siguiente duelo sigue... Déjenles digo... acá está el bracket. El siguiente duelo es Asfixia contra Jagger. ¡Uf! Esto se va a poner muy muy interesante, muchachos. Vamos a esperar a que entren. Entra el señor Joe. Joe contra Asfixia. El password es 5555. 4 5. Ahí está el señor Jagger y además vamos a esperar a Asfixia. A la cata Asfixia. Ah, qué mal chiste. Venga, señor Joe. Pues los dos están cabrones, la verdad. Entonces esta va a ser muy buena pelea, estoy seguro. José el soñador. Uy, se fue por Mewtwo. Vamos a ver, vamos a ver. Decidió irse por Mewtwo. El bromas contra el... Te leo la mente. El bromas contra el Pokémans. Contra el Meow. El clon de Meow. El Mew 3.
El hamburguesitas. Tómala, lo clavó. Vámonos. El hamburguesitas 3. ¿Qué fue eso, señor Joe? ¿Qué fue eso? No me diga. No. Eso le va a costar muy, muy caro al señor Joe. El emo traumado de la primer peli. Pikachu blanco, lol. Pikachu gris con blanco. Ahí sí regresó, ahí se pudo regresar. Pero esa vida le va a costar caro al señor Joe. Y efectivamente le está costando mucho, mucho, mucho. Contra el amigo de Pikachu. Contra el que hace... El bromas contra el que hace llorar a Pikachu. El Freezer, lol. Sí, parece Freezer. Está muy, muy pareja esta pelea. Cualquiera puede ganar, muchachos. Venga, venga. Qué parejo está este pedo, cabrón. Y lo pudo haber rematado, pero no le atinó. Y ganó el señor Joe a pesar de todo, a pesar del error, pudo ganar. Qué chingón. Venga, señor Joe. Mi chile. No, aquí no está el chile con cruzando. Lexen incógnito. Aplauso, aplauso. Este sí merece aplauso. No de Dumbledore, ya uno mejor. Pero también uno de Dumbledore. Le damos uno de Dumbledore. Para agregar drama. Venga, venga. Todo tiene oportunidad asfixia, pero va ganando. Ah, va a cambiar de personaje Jagger. Yo creo que va a cambiar a Sheik. Le da un sub al Chilex. Al chile. El aplauso de Dumbledore. En la primera película sale Dumbledore aplaudiendo así. Ah, también cambió. Sí, puso a Roy. Eso va a estar interesante. Muchas gracias, señor Rich, por el sub al señor Ed. Fíjese, mejor usted que el señor. Pero muchas gracias, muchas gracias. ¿Es tierra de incógnito? No. Ya hemos peleado con tierra y tierra no es tan bueno. A menos de que haya entrenado un chingo. Le regalaron una suscripción, señor Ed. Usted ni en cuenta. El buen Rich le regaló una suscripción. Muchas gracias, Danielo, por tu suscripción. Qué bueno que sí pudiste
pudiste suscribirte al final del día. Muy bien, mil gracias. Bienvenidos al Nilo Ponceñoso, claro que sí. Pues mira, no, ninguno de los dos se quiere ir, ¿eh? Ninguno de los dos se quiere ir. Ese Roy está aguantando bastante, pero ya no. Sí, era mucho porcentaje. Espadazo, espadazo en pierna, ¿eh? Para no errarle. Sí, es que la aplicación de Twitch está medio chafa, la verdad. Ahí sí te doy la razón. No es tan intuitiva. Anda echando novio con la novia. Anda viendo pelea smashera en cama, empiernado, señor Red. Si lo está haciendo, qué bueno. Así debe de ser. Qué parejo está este pedo, cabrón. Parejísimo. ¿Cuánta resistencia ponen, güey? Puro esquive. El Joe ya se... Hijo de su madre, ya le... Se lo están midiendo bien. A mí no gustarme eso. Habrá sido buena elección cambiar de... personaje, vamos a ver. ¡No, señor Joe! El buen... Muchas gracias, señor DJ, por la suscripción al buen Jorge White. Muy, muy, muy amable. Qué chingón. Yo creía que Jorge ya estaba suscrito. Pero muchas, muchas gracias. Ay, señor Joe, no me haga eso, por favor, resista. Sale Rich, cuídese. Gracias por pasar. Tómala, se lo echaron. Chale, chale, chale. Todo. Y se empatan las cosas, muchachos. Señor Joe, con cautela, por favor. Tiene mucha gente, tiene muchos fans. Señor Joe, cambie de personaje. Si quiere. ¿Se va a ir con Roy? Ok. Va a tomar la revancha con Roy. Esto va a estar interesante. ¿Qué onda, Gerardo? Ah, claro, era Patreon, sí es cierto. Ay, qué bonito el señor Chocorrol regalando suscripciones a su mejor amigo Gas. Muchas gracias, señor Chocorrol. Muchas, muchas gracias. Aplauso, aplauso, aplauso. Y abrazo de maestro Jalili. Ay, señor Joe, no le digo, no me falle. Se hubiera quedado con el freezer falso. Me lo hicieron enojar, no le digo. Anda enojado el señor Joe, no anda pensando bien. Abrazo de Chabelo despidiéndose, efectivamente. Ya más falta cantar este. Vamos a ver cómo es el reino de el Joe. Venga Joe, oh, tú puedes ganar. Me dijeron que en el reino del revés
Ese yo, tranquilo, venga. Anda emparejando las cosas, pero ya tiene mucho porcentaje y eso no me gusta. Mi chilex. Venga, ya trae buen esquive. No, perse. Quítale más porcentaje antes de irse. Se me fue el señor Joe, maldita sea. Venga, emparejó el señor Joe. Todo puede pasar, muchachos. Qué parejo está este pedo, cabrón. Venga, nuestro chile. Nuestro chile Joe, aplíquese, por favor. Venga, buen espadazo. ¡No! ¡No! Se nos fue Goku, la esperanza del universo 7, se nos fue, muchachos, no. Ganó el bromas. Eso no va a pasar, Fabi, es pura broma ese güey. Ah, la esperanza de México se nos fue, muchachos. ¿Qué les puedo decir? Muy bien, sigue Slam contra Dan. Así es, Slam contra Dan. Muy bien. Saludos, Yatsu, ¿cómo estás? ¿Va a ganar Jiren Canela? Es probable que sí. Slam. Slam anda por acá, espero que sí. Si no, va a ganar Dan. Ahí está Slam, ya quedó. Queda el Android 17. Efectivamente. Saint Jerry también está cabrón, la neta. Uf, la mamá. La mamá contra el lobo. Un lobo domesticado. Aquí no hay corrupción, muchachos. Aquí andamos en el torneo, Yatsu. Está poniendo muy bueno. Hoy organizamos un torneo con la comunidad y están bravos los muchachos. Y la verdad están muy rifados. Un loco enamorado, tu mascota fiel. Oye, pues lobo domesticado está intenso, ¿eh? Está ganando a la waifu. Jenny Rivera Galáctica, la mierda. Pura música de banda aquí, güey. Es Valentín contra Jenny. Le invitamos al maldito corrupto del ex por eso, justamente. Pues es Valentín contra Jenny. ¿Ustedes a quién le van, muchachos? Y se parece a ti. Y se parece a ti. No tiene vida, es vida por fuera. No, es fría por fuera, es fría por dentro. Y se parece a ti. Le va al lobo domesticado. El tibutrol está durmiendo en casa de su chile. Sacó adelante su bebé Metroid ella sola. Es Jenny Rivera luchona.
contra abeja reina, turururu, abeja reina de otro no sé qué. También tendrá video no por. No creo. Pero la de verdadera sí tiene. El after en casa del tibutrol. Oye, pues lobo domesticado ahí la lleva, pero tampoco tiene tanta ventaja. Así como que tú digas un chingo, no. Todo puede pasar todavía. Y se parece a ti. Y se parece a ti. Y luego la de... Estaba comiendo papa. Una muchacha muy guapa. Una muchacha muy guapa. Estaba comiendo papa. De pronto me le acerqué a esa muchacha guapa. Ya no me acuerdo qué sigue. La de vete ya, la de... Vete ya. Si no tienes motivo. Ganó lobo domesticado, muchachos. Va una 0-2. Por favor, lobo domesticado. Para el after en el nido auténtico. Pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo, señorita? Sí. En una cierta época de mi vida, sí llegué a ir a esas reuniones. Porque provincia, obviamente. Ganó el perrito. ¿Irá a cambiar? Pues parece que Dan va a cambiar de personaje. Entonces vamos a ver por cuál se decide. No, casi no me gustan, la verdad, Gas. Más me acuerdo porque en esas reuniones con compas de viernes y sábado eran así de... Siempre ponían esas pinches canciones. Pero la verdad es que no escucho nada de eso. Órale, se fue con el amigo de Fire Emblem. Amigo de Fire Emblem. Una banda de duranguense. Esta es la... Déjeme checar. Esta es la última pelea de los cuartos de final. Quedan un par de peleas de la semifinal y obviamente la final. Pero mi señora es pura serenata. Con eso la conquisté. No, la verdad es que la conquisté jugando Ocarina of Time. Ninguna de Valentín, señor Ed. Eso, nada de eso se tocó en mi boda. El hijo de Fox y la hija de Fire Emblem. ¿Capaz de la sierra? Pues lo escuchaba no por gusto, sino porque no me quedaba de otra. Siempre ponían esos güeyes en esas pinches pedas. Ya cuando llegaba ya muy tarde a la noche, ya cambiábamos de esas canciones a Grupo Marrano. Les puedo cantar algunas de Grupo Marrano si quieren. Qué mal se escuchó. A la cráneo musical, sí. En realidad todas esas bandas de duranguenses son de Chicago. La del ansioso. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa para sacarme el puyón y que me dé unas puyadas. Y antes de que se dé cuenta, voy a apoyarme en su puyo. ¿Qué creían, muchachos? ¿Que iba a decir la palabra prohibida? Solo a la de Uroboros, DJ. Solo a ese he ido. Oye, qué parejo está esto, ¿eh? No había visto. ¡Uy! Ganó la hija de Fire Emblem. Qué cagado, se empata este pedo, muchachos. ¿Jugando Skyward Sword? No, fue con Ocarina. Ocarina sí. ¿Quieren conquistar, muchachos? Juegan Ocarina of Time. A mí me sirvió. La del tucanazo.
Y luego, ¿cómo iba la de la esa de las casas de madera? Claro que está casado, señor. Ya tiene un chingo. De eso fue como en 2000, habrá sido 2013, 2014, ya tiene un chingo eso. Por los cuatro puyos, no, esos fueron después. Y ese lobo sí se ve que ya anda dominando a la hija del emblema Fuegal. El emblema Piral. El Fons no sé si sigue acá. Creo que iba a ir por su esposa. Siempre va con, por su esposa a la chamba. Es que además él vive en Sonora y allá son 2 horas menos. Un puro arcade. Shark, pero hay que hacer énfasis en la shi, como de Chihuahua. Shark. La caperucita y el lobo, ándele. Yo ya sé, nunca lo había pensado así. Caperuza y lobo. Pues se desemparejó esta wea, muchachos. Ahí donde la ven. Lobo, no, no, no. Ya anda sufriendo de nuevo. Lobo, estás ahí. La wea fome. Y anda temeroso lobo, a ver. Artemis es partidaria del open source. Igual este Rollman es ministro del open source. ¡Y ganó la hija de Fire Emblem! ¡Qué pedo! ¡Órale! Eso sí no me lo esperaba, ¿eh? ¡Chíngalo! ¡Pártele su madre! Ay, pero a mi chile no. A ver si trátalo bien. El Nintendo Direct falso de Barker, creo que el año pasado no hicieron, o sí hicieron, no me acuerdo. Creo que ya nadie cae en esa broma. A ver, sigue. Ahora sí, vámonos a las semifinales, muchachos. Sigue Nerisacio contra Saint Jerry. Hagan de cuenta que esto es la final. Hagan de cuenta que esto va a ser la final, muchachos, porque de aquí solamente sale uno y son muy, muy cabrones los dos. Me deja corroboro. Efectivamente. Ahora sí, Jiren contra Goku. Aquí se decide todo, muchachos. Tengo miedo, tengo muchísimo miedo. Vamos, Jerry. Haz pedazos a esa perra.
No, yo no participo, Ed. Yo no participo. Ah, por cierto, si no sabían, el jefe final es Lex. No importa quién gane. No, yo solo estoy de organizador y de transmisor. Uy, ahora sí viene lo bueno. Ahora sí viene lo chido, como diría el señor Luis Ocomo. A la verga. Esa maldita canela. Tómala, tómala. Ya le está agarrando el pedo. Ya le está agarrando el pedo. Uy, 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 uy. ¿Quién lo diría? Señor Saint Gary está rifando como los grandes. Tómala. Qué buen rebote fue ese, ¿eh? Me dolió. Me dolió hasta el alma. Apoya a Jiren. Quiere ver el universo morir. Toma, ya se lo echó. Y pero ya le quitó 70. Madres. Bueno, ahí. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Oh, no lo deja regresar. No, ya no regresó. Ah, qué mal pedo, güey. Bueno, no es la del honor. San Jerry es del nido. Sí, está en Discord. Y entra mucho a los streams. De hecho, sí, en teoría sí todos son del nido. Pero hay unos que son más. Yo a Nerissa no lo conocía. No me quiero ir, señor Stark. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa humillación de pescarlo? ¿Qué es eso? ¡Qué cerdada, güey! ¡Qué cerdada, güey! ¡Qué culerada! Perdón, señor Bent. ¿Qué? ¿Me dijo algo? No, no, no lo vi. Pues, ¿cómo no voy a estar enojado? Ya me hizo jugar esa cosa y todo tengo que jugar el domingo. ¡Qué horror! Van con su main de nuevo. Venga, venga. No, sacó el trincito. Lo está guardando para el final, estoy seguro, señor Chocorrol. Si no saca el ultrainstinto, no va a haber manera. Hashtag no hay manera. Además, no me ayuda el señor Ben-sama en Zelda. Vamos, pinche hipervínculo. Uy, 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 uy. Creí que le iba a aplicar la traicionera, pero no, no pudo. Hashtag se te acabó. Hashtag. Ah. Nomás le quitó 18. Oh, qué sad. Si San Jerry no puede ganarle, no va a haber nadie que le gane a Neri.
Ah, mames, lo está violando, cabrón. No mames. Qué violín. Manos arriba. Dos manos arriba, muchachos, para apoyar a Saint Jerry. Vamos, para que haga la Genkidama. Ultra Instinto, Saint Jerry, por favor. Manos arriba, muchachos. Manos arriba. Goku, eres nuestra esperanza. Por favor. Aplica la Genkidama, esa nunca falla, señor. Saint Jerry, bro. No mames, ¿por qué hace eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa humillación, güey? Es el ex. A la verga. Ya, de plano, güey, humillando. Así, humillando. A la verga, qué mal está eso, güey. Me duele ver a Saint Jerry así, morir así, muchachos. ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! ¡Goku! No, bueno, al menos le quitó la del honor, güey. ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué enamoraste? ¿Para qué ilusionaste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¡Cacó! Ni modo, muchachos. Ah, se libró, si pudo. ¡Chíngalo! ¡Chíngalo! ¡Pórtale su madre! Boing. No se pudo, muchachos. No hubo Ultra Instinto, no hubo transformación Saiyajinesca. Canelita, es el día del plátano. ¡Sí, señor! Es el día del plátano. Admin a Canela. No se lo merece. Quiero más. Muy bien, muchachos. La siguiente pelea es top. Asfixia contra Dan. No quiero ser ninguno de ellos. No quiero ser ninguno de ellos dos para ganar y que me humillen. Pero bueno, este que llegaste a la final ya es algo. ¡No puedo parar! Van a la Canela, es MK Leo. Toma dos y es. ¡Ya basta, Freezer! ¿Te aprendías los diálogos porque te los aprendías? Pues igual que los Simpson, era de ley. Bueno, en una pelea un poco más justa, tenemos a Ganondorf contra
Flaco ágil contra mamado lento. Tenemos a anorexia contra lata de atún. Anorexia contra lata de atún. Codín contra camionero. Ouch. Pues mira, la lata de atún ahí la lleva, ¿eh? Team anorexia. Van a la señorita mil nombres por apoyar a Jiren. Mira, lo usó para impulsarse. Lata de atún está cabrón, ¿eh? Qué cabrón, güey. Qué cabrón, lo está utilizando. Eso está muy cabrón, la neta. La trabación. Lata. Tuni. ¿Comerá atún de aleta amarilla? Yo digo que sí. Uy, 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 se emparejó. Uy, qué patadón en las nalgas anoréxicas le metió. 1-0, favor, lata de atún. Le aplicó el Dices Esparta, sí, de hecho sí, sí se le aplicó. Van con mismos personajes, a ver quién gana. De nuevo flaco contra Mammers. De esa musculatura, güey. Anorexia contra calamidad. Buen organizador de torneos. Pues sobre todo el buen Fabi, que es el que me ayudó a organizarlo. Sobre todo con las reglas y todo eso, porque pues él sí participa en torneos oficiales. Yo casi no. Pues sí, hay que hacerlos más seguido. Pues más que todo que haya incentivos, ese es el Bex. Acá el buen Sullivan fue el que nos patrocinó el premio.
¡Tómala! Sacrificio. Y se empareja esto, muchachos. Claro que sí. ¿Usted va a ser mi sponsor, señor Choco? Ya dijo, ¿eh? Que conste, que conste. Va, nos ponemos de acuerdo. Sería chido hacer un torneito una vez al mes. El premio es un Shadow of the Tomb Raider para PC. También recuerden que ahorita acabando el torneo voy a sortear la tarjeta de la eShop de 200 pesos, muchachos. Cucharita. El siguiente torneo será de Pokémon. Uf, estaría bueno ese, ¿eh? Pero ahí no se puede poner uno de espectador, ¿o sí, señor Choco? ¿O cómo le podríamos hacer? No sé, yo nunca no he visto peleas uno contra uno ahí. El premio es un Switch, ande, hágame la buena, hasta yo participaría. Digo, porque el chiste de los torneos es que se puedan transmitir, pues si no, no tiene chiste. ¿Es un Switch? ¿Al Choco ni le pesa? El señor Choco tiene 30 Switches en su casa. No mames, si el premio fuera un Switch, aquí habría fácil unas 300 personas o más viendo. ¿Te gustó mi Mewtwo? No sé si lo estás bureando, oiga. ¿Juegos clásicos de premio? No, pues ahí sí necesito. ¿Juegos clásicos de premio? Necesitaría que el ex me los patrocinara, cosa que seguro no va a suceder. ¿Una cena con Lex? Ay, sí. Yo los acompaño. Quiero ir con mi chile. Pues ganó a Dan. Y Dan va contra Canela. Y me da mucho miedo ver esa pelea. Ah, si ¿sí tiene modo espectador? No, pues ya dijo, señor Choco, lo organizamos, claro que sí. Un Nantic Smitch con 800 juegos preinstalados. Yamcha contra Jiren, a la verga, de ya de plano. Pues aquí se disputa el ganador, muchachos, a ver quién gana. Digo, ya sabemos quién va a ganar, pero una de esas nos da una sorpresa. Igual Idan puede contra esa canela, contra ese capuchino. Cuando gusten empezar, muchachos, Dani y Neri. Un saludo en video de Tibutrol. Yo le puedo hacer la voz si quiere. Quiero un saludo, Arnold. Ay, sí. ¡Cállate, pinche pendejo! ¿Qué onda, Prairie? ¿Cómo estás? ¡Uf! Falco, Lombardi y Rosa. ¡Uf! ¡Qué calidad! Esta es la final, muchachos. Elija a su ganador. Chale, eso estuvo feo. Eso sí me dolió, estuvo feo. ¡Tómala! ¡Tómala! Sentí una satisfacción muy buena con ese madrazo.
Si hacen una de Tetris, yo pongo el regalo. Uf, ya dijo, señorita. Diablo, señorita, ya, ya rugió, ¿eh? Sí, de hecho, sí queremos hacer de Tetris. Nomás estamos viendo qué tanta gente entraría. Ya me han dicho varios. ¡Chíngalo! ¡Chíngalo, chíngalo! ¡Pártele su madre! Twitter, LOL. A la orden de las canelitas descalzas, que avanzado, güey. Qué avanzado, güey. Pues sí le bajó bastante, ¿eh? Una de esas en... Digo, no creo que en esta, pero probablemente ya le medió ahí. Posiblemente en la que sigue, sí. ¡Ay, güey! Sí podrá haber oportunidad. O sea, aquí se decide todo, muchachos. Ah, sí, usted una vez nos ganó. No, es que ganarle a Lex está cabrón. Es como ganarle a Neri. Hace rompo pito. Parece que Dan va a cambiar de personaje. A ver, ¿quién elegirá? ¿A Ganondorf? ¡Ah, aleta! ¡Ah, aleta! ¡Micheletitas, güey! Ah, pues si usted entra, nos va a ganar directamente, señor Jorge. ¡Micheletitas, güey! Son el chiquistriquis por parte del señor Choco. Pero ese no necesita ganar Smash. Al señor Choco le gusta dar besitos ahí a todo el mundo. ¡Ah! ¡Maldita perra! Híjole, como que la Peach no. Creo que no fue buena elección. Con que no entre Lex al torneo, pues solo el de Tetris entraría, pero ya vimos que sí hay posibilidades de ganarle. Dios mío, qué masacre. Ya no quiero ver esto, güey. Todo se derrumbó dentro de mí. No mames, y hasta se cae y le vale verga. ¿Qué son esas humillaciones, güey? ¿Qué vas a hacer, Vegeta? ¡No mames! ¡Ah, la verga! ¡Qué humillante! ¡No, verga, verga! Se caía adrede nomás para humillar, güey. Pues sí, muchachos. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. ¿Dónde está tu honor, basura? Estaría bueno, Gas. O si no, podría ser Doctor Mario también. No, pues ya todo se derrumbó, muchachos. A la próxima hay que poner como regla, hay que poner más reglas para que no pase eso. Que no haya infinitos. Que no haya ataques infinitos. Pues bueno, muchachos, el señor Neri, a pesar de todo, pues sí ganó. Pero sí hay que poner más reglas. Que no haya esas clases de humillaciones. Ay, güey. Pues sí, digo, no había ninguna regla que no dijera eso, entonces pues sí, ni modo. Pero sí, sí estuvo culero. Pues bueno, felicidades a Neri.
Felicidades a Nerissacio. Ganó. Ah, pues bueno, muchachos. La pasamos increíble. Vamos a hacer torneos más seguido. El señor Choco va a ser nuestro patrocinador especial. Así como Muebles Troncoso. Yo me tengo que ir, pero recuerden que vamos a seguir jugando Maratón de Skyward Sword. Vamos a seguir jugando el día domingo. Mañana descansamos. Pero pero ahí seguimos. Seguimos el domingo. Nos vemos el domingo. Y seguimos en Discord. Ahí los pongo al tanto también de los próximos torneos. Cuídense y nos vemos el domingo, muchachos. Y descansen, descansen. Bye, bye. Gracias a todos. Bye. Muchachos, tienen razón, el sorteo, muchachos, lo hago rápido. Muchas gracias a todos los que participaron en el sorteo de la tarjeta de la eShop. Ya tengo aquí listos los nombres. Nomás dejen... Aquí ya tengo listos los nombres. Vamos a hacer, como siempre, al azar. La única, esta era... Seguir la cuenta de Twitter y darnos retweet. Con eso ganaban. Mucha suerte a todos, muchachos. Elijo tres ganadores por... Si el primero no me responde, se lo paso al siguiente. Vamos a hacer varios... varias ruletitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Felicidades a Alejand... 88496913. Felicidades por esa tarjeta. Uchiha 64 estuvo muy cerca de ganar. Y KCTRGOW también. Si Alejandro no responde, el premio va para Uchiha. Muchas felicidades a todos, muchachos. Gracias. Y nos vemos el domingo. Nos vemos. Gracias, gracias. Bye, bye. Ahorita anuncio el ganador en Twitter para que vean que todo está en orden, todo es legal, no hay corrupción como en casa del ex. Bye.